reciente, el negro Walter Currica, infaltable en toda jineteada acá en la zona. Ahí está entonces la Samantha y Walter Currica. Más atrás viene el nieto de Antonio Pelusa Santa Cruz, una historia dentro de los campos de jineteada. Contamos en un pingolo uno con el careta de tiro, orgullo de la familia Santa Cruz. Y se viene el Ricardo Argentino y para sentarse en el pingo. Más atrás viene el Néstor Portales con el caballo que vino de los pagos de Madariaga, el caballo del huracán. Ahí viene el Javier Santa Uno, el altoviano de Beto Santarelli. Lo manda el pago de Indio Rico para que se le siente ese pingo. Acá viene el temblor toviano gateado para que se le siente el Luisito Prátula. Un aplauso grande. Ahí está, está por pedir atención la primera de las cuatro montas especiales. Salió la Samantha de Ren con el Walter Currica. Vamos a ver la yegua si se agranda allá a lo lejos. Miren qué linda colgada, perdió la gorra pero no la estampa, se la va poniendo allá arriba el Walter. Vamos Walter viejo nomás, ahí está tirándole con la lonja, con los pisadores. Y tiempo, tiempo de jineteada. Y el aplauso para el Walter Currica y también para la reservada de Ángel Ren. Ahí está, ahí está señores, ahí está ya para pedir la suelta. Ahí ya está, ya salió señores en el careta. Ahí va Yanchile jineteando, ahí lo echó para adelante, lo bajó el hombro, pero apláudame don a Yanchile, señores, que hizo un espectáculo maravilloso en el careta, propiedad del Pelusa Santa Cruz, bajó el caballo en buena larga. Mientras observo el temblor que ha traído Cacho Aldaz y que se encuentra hoy acá en este día de calor, observo al espectador que está mirando el caballo y yo a mis versos ensayo y al momento le repito, pues me juego por Luisito, por el querido tocayo. Ahí estamos, está enojado el pingo. Corre un poquito para atrás Javier y se sienta otra vez. Y viene Martín, sí, el 25 de abril seguramente que lo tendremos allá en Dorrego. Sin duda, ¿eh? Sin duda. ¿Cómo no? Ahí está. Va a acompañarnos, Javier. Muy bien, qué cabeza plata. Se va. ¡Volvió! ¡Fuerte el pingo! Vamos a ver qué es lo que pasa. Se vuelve para atrás, Javier lo echa. Lo baja Javier Sandaburo, el temblor, caballo de los pueblos de Madera de Cacho Aldaz. Me lo ha bajado un caballo que en la larga trayectoria ya ganó más de una victoria acá en el suelo uruguayo. Y le canto sin desmayo, por eso es que lo salpico. Y este verso le dedico con cariño y con emoción por honrar la tradición de los pagos de Indio Rico. A mi lado está el señor Luis Prátula, que va a ser protagonista de la monta especial en el reservado de Cacho Aldaz, que viene desde General Madariaga. Hijo de un gran jinete, y un gusto de saludarte, Luis. ¿Cómo te va? Gusto. Muy bien, acá andamos con ganas de montar el caballo, esperando a ver qué pasa. Realmente estoy muy orgulloso que me lo hayan ofrecido a mí, así que voy a esperar a ver qué pasa. Y precisamente, Luis, en montarlo en tu lugar de origen, en tu pueblo. Tal cual, sí, lo trajeron para acá el caballo, así que tuve suerte, me convocaron y bueno, lo voy a ver qué hace. Luis, y bueno, aquí están tu familia, aquí están tus amigos y seguramente vas a salir a jugarte con todo. Sí, yo voy a ver qué pasa. Para mí es una meta que me han puesto porque últimamente he tenido bastante suerte, pero el caballo es bueno, ha bajado a grandes jinetes y bueno, es una meta que me han puesto para ver hasta dónde llega lo mío. ¿Lo has visto en otra oportunidad del caballo? Sí, lo he visto algunas veces al caballo y es bueno el caballo, como ya te digo. Lo han jineteado y también ha bajado muchas veces el caballo. Bueno, sabemos que venís con 20 años, con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, sacando premio uno de tus buenos momentos. Seguramente vas a tener otros como este en tu trayectoria de jinete, pero bueno, la mayor de la suerte, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. El señor Luis Prátula, que va a ser, como dije, uno de los protagonistas de la tarde de hoy en la localidad de Tres Arroyos. En una noche verano clara como huevo entero.
La verdad que nunca lo había visto el caballo personalmente, lo he visto en muchos videos. Y bueno, atención, atención, que ya se está acomodando. Cruzó el rebenque, las miradas todas al dos, las cámaras, la filmadora, todo, lo pinchó por la panza. Salió el temblor con Luisito Prátula. Ahí está jineteando, chico. Vamos a ver, Luisito Viejo no va. Ahí está jineteando. Va bien, se lo volvió. No vuelve, no vuelve, no vuelve. Un aplauso. Un aplauso tremendo para los dos. ¡Qué vuelta tomó el Pingo! 70 años sobre la tierra, con 50 años de trayectoria, pueden avalar lo que voy a decir. Puedo avalar lo que voy a decir. ¡Qué jineteada! ¡Qué coraje! ¡Qué jinete! ¡Cómo se jugó! Por favor, de los cuatro costados, porque cayó como caen los campeones. No se guardó nada. Le salió el Pingo a buscar Torcobo verdaderamente, enganchándolo sin tenerle miedo. Apenas diríamos que es una criatura todavía, sin ninguna duda. El aplauso de los cuatro costados de la gente. De los cuatro costados. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bien, bien por la gente aplaudir, a acompañar a este muchacho que anda sacando premios por todos lados. No volteó a cualquiera, volteó a un gran jinete argentino.